Muy buenos días, amable Teleradio Escucha de Batero TV. Construir una plataforma creíble cuesta sacrificio. En Batero Digital TV estamos trabajando para la comunidad. Nos hemos convertido en la tribuna del pueblo, donde la información llega verídica desde la gente hacia el público. Trabajamos día y noche para defender la democracia, la justicia social y las libertades de la persona humana. Puedes seguirnos en YouTube buscando Batero Digital TV, en Instagram y en Twitter. Cualquier información que usted tenga, nosotros la hacemos llegar para que se entere el presidente sobre la situación que pasa en su comunidad. Día a día trabajamos sin descanso por ser una institución al servicio del pueblo, donde usted es la noticia más importante. Muy buenos días, amable Teleradio Escucha. Si usted quiere estar informado de lo que pasa en la República Dominicana, visite a Batero TV en YouTube. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook, donde ponemos las noticias que pasan en la República Dominicana, en el mundo político, en el mundo sindical, en el mundo religioso, lo que pasa en tu comunidad. Desde Puerto Plata hasta Higüey y de Higüey hasta Dajabón. Somos la tribuna del pueblo y trabajamos para ti. Defendemos la democracia, la justicia social, el derecho al trabajo y los derechos humanos de la persona. Estamos en la República Dominicana al servicio de usted, donde la noticia la hace usted. Envíenos su video a través de batero.tv@gmail.com y su noticia la pondremos para que se entere el presidente, para que se enteren los síndicos de lo que pasa en tu comunidad. Batero TV es la alternativa en la web. Muy buenas tardes, amable Teleradio Escucha de Batero TV. Un colaborador me envía este video de Monte Plata para que se le haga una mirada a Monte Plata. Una tarde lluviosa, pero hay que seguir en camino para ir a trabajar. Monte Plata es una ciudad de gente trabajadora que se dedican a la actividad del campo y que la lluvia le cae muy bien. Estamos enseñándole parte del país para que usted conozca la belleza que hay en la República Dominicana y que Monte Plata es una de ellas, donde salen los mejores deportistas, la cuna del deporte. En Monte Plata hay gente buena y trabajadora. Vamos a seguir informando sobre personajes, sobre paisajes, sobre todo lo que tiene que ver con Monte Plata, para que usted conozca parte de la belleza de Monte Plata, que ha sido olvidada por muchos gobiernos, pero que la gente sigue adelante. La gente no se detiene con un trabajo tesonero, gente solidaria, que necesitan la colaboración del Estado para seguir trabajando su tierra, para seguir cultivando el campo. En Monte Plata es de todo. Se dan los víveres, la gente se dedica al ganado y la gente se dedica al deporte tesonero. Desde ahí han salido deportistas como Luis Pie y otros que enorgullecen a Monte Plata. Hace unos cuantos días
estuve en la comunidad de Bateros de Sevico por una visita de orden familiar, pero pude notar la vicisitud que está pasando la comunidad después que le acabaron con la producción de porcino. Esta gente ha quedado en el intemperio esperando una respuesta del Estado. Han comenzado a entregarle vaca y chivo a los que tenían poca cantidad de marrano. Pero esto debe ser extensivo para todo el mundo, porque la gente se ha quedado sin trabajo. Principalmente las mujeres no tienen cómo subsistir. Se han quedado con préstamo en el banco, esperando una respuesta del Estado. Muchas se han ido a la ciudad a trabajar en casa de familia para cumplir con los compromisos del banco. Los hombres esperan por una respuesta alternativa que le permita que le financien cosecha a largo plazo para suplir a la ciudad de lo alimento necesario. Es una comunidad de hombres y mujeres trabajadoras que necesitan la colaboración del Estado. En Bateros no hay fábrica, en Bateros no hay empleo. Es por eso que se necesita la colaboración para que la gente trabaje el campo. Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Bateros TV. Espere muy pronto el manifiesto de Bateros TV sobre la modificación constitucional. ¿Por qué no se ha aprobado la ley de referendo? ¿Por qué un grupo de políticos tienen que ser los que decidan sobre la modificación constitucional? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende? Si antes no se hace la ley de referendo, ¿por qué se quiere modificar? Todas estas interrogantes serán puestas de manifiesto aquí en Bateros TV. ¿Por qué tanta gente no está de acuerdo con la modificación constitucional? ¿Qué acuerdo político hay que hacer para lograrlo? ¿Cuáles son las otras formas que se han usado en el pasado para lograr la modificación constitucional? ¿A quién beneficia esto? ¿Beneficia al pueblo? ¿Qué pasa con esos políticos que ayer te dijeron que no modificarían la Constitución y que se lanzaron a la calle para que no se modificara y hoy quieren modificarla? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente mantiene silencio? ¿Cuáles son las voces disidentes que no están de acuerdo con la modificación constitucional? Toda esta interrogante serán puestas de manifiesto aquí en Bateros TV muy pronto. Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Bateros TV. Espere muy pronto, Dominicana, una sociedad en peligro. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Qué está pasando con las empresas públicas que van todas a mano privada a través del fideicomiso? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué influencia tiene la música de reggaetón en la conducta de los jóvenes? ¿Por qué está tan alto el consumo de sustancias prohibidas? ¿Qué está pasando con la frontera? ¿Qué pasa con la sociedad misma que se está poniendo demasiado violenta? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Por qué quieren destruir el núcleo más importante que es la familia? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los funcionarios que administran la cosa pública? ¿Qué está pasando en la justicia?
¿qué está pasando en sentido general? ¿Por qué no hay un freno al alto costo de la vida? ¿Por qué no se ayuda a los campesinos para que siembren la tierra? Todos los temas serán tratados en una intervención dominicana, una sociedad en peligro. ¿Por qué ya no se respetan los valores patrios? ¿Qué significado tiene la bandera? ¿Cuáles son las normas de convivencia? ¿Cuáles son los espacios públicos que hay que respetar? ¿Qué pasa en el mundo sindical? ¿Qué pasa en el mundo de la religión? ¿Qué está pasando con las privatizaciones, con la protección al medio ambiente, con la libre organización, con el transporte? ¿Por qué se le está entregando todo a mano privada? Toda la interrogante serán expuesta en una próxima intervención de Dominicana, una sociedad en peligro. ¿Podemos rescatarla? ¿Podemos rescatar la juventud? ¿Podemos hacer un país más justo y más humano? ¿Podemos entre todos diseñar la República Dominicana que queremos? Toda esta pregunta será contestada en la próxima entrega de Dominicana, una sociedad en peligro. Por aquí, por Batero TV, la alternativa en la web, donde se tocan los temas que usted no ve en la televisión, donde se tocan los temas que usted no ve en los periódicos. Somos la expresión del pueblo, lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo quiere saber. Todas las informaciones las recibimos a través de baterotv@gmail.com y estamos al servicio de usted para que se entere el presidente, se enteren las autoridades, se enteren los alcaldes, qué hacen los alcaldes, cuáles informaciones el pueblo quiere saber, qué está pasando con los presupuestos participativos, por qué no se recogen la basura, qué pasa con la luz, qué pasa con el agua que quieren privatizar. Todas estas preguntas serán contestadas aquí en Batero TV, en Dominicana, una sociedad en peligro. Gracias, Padre amado, gracias. De 40 años, Padre, te doy gracias. Y este día de hoy, ¿cómo salir a la policía, Padre? Gracias, 40 años de trabajo, de sacrificio, el trabajo tan difícil como que hace. No, ya se fue. Yo me despido de mi policía, mira, de mi madre de Pedro. De una institución. Mira, que yo no sé de eso, de si me hago tan difícil. Gracias, señor. Voy a descansar para mi casa, tranquilo. Pero para un par de carros antes de irse, jefe. Se acaban las rutas. Pero para un par de carros antes de irse. Antes de usted irse, tiene que tiene que acompañarme esta yuca de aquí de la carretera. Pero media. Para un par de carros antes de irse, jefe. Que te acompañe el diablo. Muy buena tarde, amable teleradio escucha de Batero TV. En el día de ayer, el presidente de la República, cumpliendo con su mandato constitucional, fue a la Asamblea Nacional para rendir el informe de gobierno. Las ejecutorias del mismo. Allí informó sobre la obra que está realizando, los proyectos turísticos y los programas sociales que va a implementar. Mucha gente dice que fue un discurso esperanzador. Yo espero que algún día la rendición de cuentas sea diferente, que basado en el presupuesto de la nación, el presidente informe sobre cuánto ha gastado, en qué se ha gastado, cómo se ha gastado, cuánto préstamo tuvo que hacer y cuánto hay en la cuenta del Estado. Porque nunca un presidente ha enseñado, mire, la República tiene en banco tanto,
o tenemos un déficit de tanto. Por lo cual, el informe es algo solamente decorativo. En este discurso del presidente, que muchos han aplaudido, la gente tiene la preocupación sobre los fideicomisos, que debe ser aclarado cómo se van a hacer, porque ya hasta la Policía Nacional va a estar en manos de un fideicomiso, que es lo mismo que en manos privadas, porque otros son los que administran esos recursos. La gente no le ha gustado lo de la planta, porque el Estado debe ser responsable de garantizar la luz en la calle, y si todo esto pasa en manos privadas, no sé cómo se podría hacer. La oposición le ha dado tinguí al presidente con el discurso, porque lo han encontrado vacío y que ha dejado temas esenciales como la seguridad ciudadana, como la creación de empleo, como la protección a la mujer, a los ancianos. Del sistema de transporte dijo muy poco. De la prevención al medio ambiente dijo muy poco. Del robo a la tierra del Estado dijo muy poco. Muchos temas que se quedaron, aunque otros recibieron el aplauso, como fue su posición ante la ley de dominio, detención de dominio, y su posición frente al TI. Fue un discurso de 2 horas que enumeró algunos de los logros. Llamó la atención cuando mencionó la ley de extinción de dominio, que muchos funcionarios, aunque aplaudieron, tenían la cara de machete. Ante esta situación, me gustaría saber cómo usted evalúa el discurso del presidente. Déjeme su mensaje en los comentarios y será de mucho agrado para nosotros seguir trabajando en estos temas importantes, que a veces usted no lo ve en los periódicos, mucho menos en la televisión, y que aquí a través de Batero TV nosotros tratamos de llevárselo. Un tema que se quedó ausente fue la inflación, donde la gente se está llevando el pecado con los altos costos que están los alimentos. ¿Qué vas a hacer el gobierno? Hay que ayudar al campo para que esto siga llegando barato, los alimentos, porque esto puede traer consecuencias negativas para el gobierno si siguen aumentando los precios. Tampoco dijo nada del precio de la gasolina, aunque va a introducir la ley de hidrocarburos, que espero que el gobierno gane menos y pueda llegar más barata a la población. Así que espero su mensaje, cómo evalúa usted el discurso del presidente Luis Abinader. Muy buena tarde, amables teleradio escucha de Batero TV. En el día de ayer, el presidente de la República acudió ante la Asamblea Nacional a rendir el informe de gobierno en una reunión conjunta de senadores y diputados. El discurso presidencial ha sido evaluado como positivo. Otra gente le han hecho grandes críticas porque faltaron temas en el discurso presidencial. Fue un discurso como si se tratara de un candidato, con mucha promesa
para resolver la situación de gente que están en problemas. Hubieron cosas que a mí particularmente no me gustaron, como lo planteado para resolver el problema energético, donde dice que las empresas se van a endeudar y van a hacer la planta y que el gobierno le comprará la energía producida. Parece que el gobierno va a dejar todo en manos privadas. La energía es un problema de seguridad nacional. El Estado debe ser responsable de dar iluminación a la calle y de llevar una energía que la gente pueda pagar. En materia de seguridad, anunció que habrá un aumento para los policías. Sin embargo, nosotros tenemos la queja de muchos policías que el año pasado le dijeron que le iban a hacer un aumento y todavía no hay resultado. Cuando la seguridad ciudadana debe ser lo prioritario en cualquier gobierno. Podrán haber muchas infraestructuras, podrá haber todo, pero si la gente no puede salir a la calle, el gobierno ha fracasado. La seguridad ciudadana se ha convertido en un problema en la República Dominicana, donde la gente tiene que estar trancado, no puede salir a trabajar, no puede hacer nada por temor a la delincuencia. En el sistema educativo debe enfocarse en mejorar la situación de los profesores, la alimentación de los niños y la garantía de una escuela segura, porque se están peleando en las escuelas los estudiantes y esto se ha convertido en un problema. El discurso no dijo si la República Dominicana está en bancarrota, cuánto se ha gastado, cuántos préstamos se ha hecho. Nadie sabe si el país tiene dinero o no, porque los discursos, no solamente de este presidente, de todos, no recogen la información. Es un anuncio de obra, es un anuncio de lo que van a hacer, pero nadie sabe decir del presupuesto nacional si ha gastado esto, quedan esto en la cuenta única y nadie dice nada. O sea que la rendición de cuentas se convierte en rendición de cuentos. Hubieron temas prioritarios que faltaron, como qué plan hay para mejorar la situación del alto costo de la vida que se está comiendo a la familia dominicana. La gente no encuentra qué comer porque todo está caro, producto de la crisis que vive el mundo y del gran azote que vivió la República Dominicana. Hay que plantear qué se va a hacer con el campo. Hay que sembrar el campo para que los productos lleguen baratos y haya seguridad alimentaria para que la gente no padezca de hambre. No se dijo nada de la persona envejeciente. ¿Qué garantía tiene? ¿Qué se puede hacer para darle una pensión solidaria a gente que pasan trabajo y que viven en la pobreza? Tengo un amigo que tiene 97 años, no recibe nada del Estado y todavía tiene que trabajar
para poder subsistir. Necesitamos un estado de garantía que le pueda garantizar a la gente el derecho a la vida. Sobre la vivienda, hay que seguir trabajando para ayudar a la gente a adquirir una vivienda propia. Porque es muy lamentable ver cómo la gente vive en la cañada porque no tienen cómo sobrevivir. Se ha hecho difícil vivir en la República Dominicana porque el gobierno se ha convertido en el gobierno de los ricos, mientras los pobres pasan trabajo para poder alimentarse y alimentar sus hijos. Hay que darle un ritmo diferente al Estado, pensar en la gente, ayudar a los que menos tienen, buscar solución a los problemas que son los verdaderos que afectan a la gente: educación, seguridad, creación de empleo, seguridad jurídica y todo lo que ayude a tener una República Dominicana diferente, una República Dominicana que crea en la gente. El discurso tiene su luz y tiene su sombra, que tendrá que ser corregido para que la gente pueda seguir creyendo en el gobierno. No me gustó lo de los fideicomisos, porque es una manera de pasar la responsabilidad del Estado a mano particular. Y hay cosas estratégicas que el gobierno no puede ceder ese derecho. Esperamos a ver cómo va a pagar toda esa promesa que hizo, porque ya el presupuesto está aprobado y debe ser basado en la ley de presupuesto toda la promesa que ha hecho el gobierno. La oposición le ha dado duro al discurso presidencial, porque fue un discurso solamente de promesa que pueda ser que sean cumplidas o no. Hay que esperar que pase el tiempo para seguir evaluando la actuación del gobierno. En lo que tiene que ver con la atención al gran azote, se puede dar como positivo, porque la República Dominicana ha trabajado para que este gran azote no acabe con vidas humanas.